dificultades y perspectivas para el triunfo de una alternativa política en Colombia. Entonces, la intervención la titulo Configurar un movimiento con resonancia popular. Y un paréntesis abajo que dice bajar de la nube numérico electoral. Voy a leer un segundo epígrafe. Luchar y fracasar. Fracasar y luchar hasta la victoria final. Esa frase la pronunció Mao Zedong y diría con ese tema que hay que llamar las cosas por su nombre. Y en ese caso, creo que vista la realidad que estamos analizando, me caso automáticamente con que el análisis de la realidad tiene que partir de que en la última jornada de junio, en lo que significó no solo electoral, estamos ante un fracaso. Y en una confrontación se vence o se fracasa. Y hay que estar convencido de ese fracaso para hacer un poco lo que el debate nos tiene que plantear. Una rectificación, una autocrítica y una maniobra estratégica. Por ejemplo, Duque en este momento, y creo que eso no se analiza, está diciendo, mi planteamiento entre la sociedad es legalidad, emprendimiento y equidad. Y miren ustedes, aparece un planteamiento de legalidad. Cuando nuevamente se encuentra, y voy a poner el ejemplo con los compañeros del ELN en La Habana, casi que el discurso está implícito. Yo no vengo a hablar con ustedes de la paz ni de la participación social. Yo vengo, ustedes son unos ilegales, vengo a hablar cómo ustedes se vinculan a la legalidad. En un sentido, pudiera decir que la intervención que estoy haciendo o que voy a hacer hace parte del desarrollo de la línea editorial que el periódico desde abajo, el Le Monde Diplomatique y toda la producción de libros que nosotros hacemos, digamos, trato de plantearla. Creo que dentro de nosotros se entiende que no hay una sola interpretación editorial. Hablo también desde el proyecto Otra Democracia Sí. Hablo y hablamos desde una marginalidad. Y estamos tratando de hacer conciencia de que es una marginalidad. Pienso que Otra Democracia Sí, en lo poco que hicimos y acabé de decir, le decíamos y explicábamos, nosotros votamos por otra definición programática y otra diferenciación. Capitalismo y socialismo producen exclusiones. Y esa es una realidad del mundo que tenemos que ver. No es que estamos ante un mundo derecho. El capitalismo excluye, pero los gobiernos alternativos y la no excluyen. Y eso ya está metido en el subconsciente de mucha gente. No es solo que Caracol y RCN dicen eso. Entonces, en Otra Democracia Sí, pues venimos tratando de agrupar y con un criterio muy importante. Que la acumulación hay que medirla geométricamente, en un sentido, involucrarle las tres dimensiones, no lo numérico. Creo que el resultado del 17 de marzo, del 17 de junio, es la derrota tanto de un proceso de décadas de acumulación militar, guerrillero, dentro de distintas imaginaciones, si me permiten, guerra popular prolongada, insurrección, etcétera, etcétera, que tuvo un resultado, 55 mil votos. A la izquierda nos pasa en el continente que nos gusta olvidar lo que no nos sirve, incluso acomodar el análisis con los datos que nos sirven. Una compañera me dijo una vez, oiga, ¿a quién el referendo a la paz le hicieron fraude? Yo le diría a la compañera que si hubo fraude, pues más o menos miremos de dónde podía provenir el fraude. Y tal vez la compañera me diría, si era ser fraude por la paz, estoy de acuerdo. Y creo que muchos compañeros acá estarían y me dirían, también estoy de acuerdo.
Si para ganarle a la paz hay que hacer fraude, le haríamos fraude. Y eso tiene que ver también, y lo estoy metiendo en cosas de nuestro pensamiento y de nuestra cotidianidad. Y cosas que de alguna manera ética y políticamente tenemos que empezar a superar. Y que en cierta manera, lo digo, a partir de un señalamiento de derrota. ¿En qué situación continental estamos? Y dentro del análisis de qué situación continental estamos, les diría lo siguiente. Uno, estamos ante un vacío estratégico. Segundo, ha habido dos victorias estratégicas. Una cumplida y una casi cumplida. Y lo otro, estamos ante unos interrogantes. El gran vacío estratégico es que en la primera acción del imperialismo norteamericano y en una acción que se planteó casi conjunta de rebelión en Puerto Rico, del levantamiento de la de Majagua en, y luego el levantamiento de Martí y de Filipinas, Puerto Rico no se ha independizado. Y eso plantea una debilidad geopolítica. Ese hecho le da una fortaleza al imperio para sostener su dominio, pero es un tema que no se toca. El país más invadido del movimiento occidental por fuerzas de Estados Unidos y por las fuerzas que invaden por los Estados Unidos no tiene petróleo. Pero si usted se oye el discurso y la repetición de izquierda, creo que todos repiten que las invasiones son por el petróleo. Y perdóname, que creo que si lo pregunto, todos dirían que es por el petróleo. El país más invadido, Haití. Indudablemente que la primera victoria es la victoria de Cuba. Y la victoria legítima en un todo de la Revolución Cubana. Lo tan legítima que Radio Caracol, y olvido el nombre de la emisora de Caracas, publicaba todas las emisiones de Radio Rebelde en Colombia. No era que el imperio cercaba a la revolución, no. Caracol, en 1957, no sé si ustedes lo sabían, publicaba las emisiones de Radio Rebelde. Y la emisora de Caracas, una emisora igual, lo hacía. Segunda victoria estratégica, la victoria nicaragüense, resultó limitada, pero también esa revolución nicaragüense nos enseñó una gran cosa que incluso hoy en la discusión cotidiana de izquierda se ignora. La revolución nicaragüense enseñó que el sujeto activo y revolucionario es un sujeto popular. El programa a construir para una realidad como la colombiana, ¿es un programa revolucionario? ¿O el programa para construir en una realidad como la colombiana es y será un programa popular? Y un programa popular que rompa el estilo de elaboración de programa que hasta el momento se hace, donde en esencia los programas reflejan los análisis como de la intelectualidad de cada partido, que cada partido o cada proyecto se autocalifica. Y llego a ese punto para señalar entonces que en el país, que lo electoral nunca significa ni ha significado una victoria estratégica. Y el grado de la confrontación de poder que hay en Colombia, digamos, no es para pensar que se da una situación de acomodo. El resultado electoral tiene que ser fruto y legitimación de una fuerza que está aquí abajo, de unas fuerzas con identidad, de unas dinámicas de autonomía que se reflejen en una realidad. Chile demostró que la victoria electoral de Allende no fue una victoria estratégica. Y creo que lo que está sucediendo hoy en Venezuela está demostrando que las victorias electorales no constituyeron una victoria estratégica. Todo dirigente o todo líder triunfante en América Latina ha sido fruto de un hecho antecedente.
uno de los graves problemas de la candidatura de Gustavo Petro y del número de votos que tuvo Petro es que no tiene un lugar antes, un hecho antecedente. El hecho antecedente de Hugo Chávez fue, ya conocen ustedes, como reflejo del Caracazo, hizo un golpe que fue derrotado. Y cuando salió de la cárcel comenzó a visitar el país, pero no visitaba el país diciendo, yo soy el candidato de la Venezuela humana. No, eso no dijo. No decía eso. Ni decía, yo soy el candidato. Iba a conocer, iba a mirar el territorio, iba a ver eso, y empezó a salir. Cuando Chávez iba, cuando salió de la cárcel, a los eventos que organizaba Causa R, el Partido Comunista, llegaba y la gente decía, ese señor no hay que ponerlo aquí donde está Héctor Moncayo, por putas, ese señor es un caudillo. Y llegaba Chávez y se sentaba allá donde está Mario. Pero resulta que la gente empezaba a decir, llegó Chávez, llegó Chávez, llegó Chávez. Y la gente empezaba a voltear a mirar y no había otra manera que subirlo a hablar. ¿Cuál es el hecho antecedente de Evo Morales? Evo Morales era senador, le iniciaron un proceso para expulsarlo. Dijo, yo no me voy a poner a defender, yo no voy a poner a mandar el mensaje a la Interamericana de Derechos Humanos que yo soy senador elegido y que me tienen que dar elección. Dijo, me salgo y me salgo a vincularme con los sustentos de esta sociedad, con los aymaras, con los quechuas y con los mineros. ¿Y sabe cuál es la consigna que tuvo? Voy a organizar el Estado Mayor del Pueblo Boliviano. Yo me propongo, no mi candidatura personal con mi gran ventaja, no me propongo una candidatura presidencial, sino que voy a organizar la fuerza del conjunto histórico del pueblo boliviano. En cierta forma, ni Chávez ni Evo Morales fueron autoproclamados. Fue fruto de un crecer territorial que fue mostrando una fuerza distinta. ¿Qué hecho antecedente o qué hechos antecedentes tiene una candidatura de Correa? Los hechos antecedentes de que el sujeto indígena logra moverse y tumbar tres presidentes. Hay tres hechos sociales, hay tres hechos no individuales que se logran plantear. Entonces, dentro de esa tesis, quiero irme para el caso de Colombia para señalar lo siguiente. La tarea y el gran desafío que hoy tenemos es resolver el tema de 2019. Y de alguna manera 2019 pudiera configurarse en el hecho antecedente, entre comillas, de la campaña electoral del 2022. Creo que la perspectiva de triunfo nuestra está si logramos hablar y quitar unos 4 millones, ya voy a terminar, los 4 millones que están al otro lado. Es que se está dando en Colombia, y creo que lo que dijo Manuel, permítanme, viene a cuento. Creo que está creciendo un entorno social, cívico, social, violento, y que la deuda social que existe en el país, fruto incluso del gobierno de Juan Manuel Santos y acumulado en el gobierno de Juan Manuel Santos, está llevando a ese sector activo. Miren que en Colombia, con una guerra, no sé si igual de intensa o no, por ejemplo, en Colombia no primó el exilio. La gente sobrevivió, se vinculó al territorio, se vinculó al movimiento social o se vinculó a la clandestinidad. En el equipo desde abajo venimos en la discusión interna de otra democracia desarrollando una cosa que llamamos la Vuelta a Colombia. Y la Vuelta a Colombia buscando con algunas comunidades, no digo un poco, realmente es importante el número de comunidades con las que estamos hablando, de una convocatoria de acción, de hecho intermedio en el 2019, de acumulación de todo el encono popular y de toda la ira popular, y que muy posiblemente el actual gobierno no pueda resolver, es necesario que tenga unos referentes legítimos de movilización y de convocatoria. Si me permite, queda claro. Hasta hoy, ninguno de los referentes existentes es un referente que logre convocar las mayorías. ¿Sí? En la hipótesis de que Duque puede reflejar lo que fue un Laureano Gómez con la teoría de a sangre y fuego contra una hegemonía liberal.
No sé si aquí va a ser al mismo sangre y fuego o a otro sangre y fuego. Hay unos compañeros que sostienen que el gobierno de Duque puede significar, sin romper la idea del neoliberalismo y de la cultura, un modelo tipo Belisario Betancourt, con una capacidad de reconfiguración del régimen. Hay varios compañeros cercanos que hablan de que Duque significa la vuelta del fascismo y la intervención imperialista, digamos, de manera aguda. Y voy a mencionar con nombre, Robledo parece que está señalando, dentro de ese enfoque, que aquí lo que viene es un frente nacional de los dos nuevos emporios económicos, de las dos fracciones del poder. Es muy necesario precisar cuál es el grado de amenaza que se puede plantear, porque por otro lado se nota que hay sectores sociales que en este momento, y creo que conocen una noticia que está ahí planteada, compañeros indígenas que son un pilar fundamental, están discutiendo, están definiendo, creo que la persona Clara López también está en la misma situación, tratando de definir si es partido de gobierno o si es partido independiente. Digo ese solo nombre para mostrar que la realidad política en El Salvador fue posible adelantar, digamos, un proceso de negociación de una ofensiva final en unas condiciones en las que el movimiento social acompañaba esa circunstancia. Pero nosotros estamos en una situación de defensiva. La propia negociación de la insurgencia es el resultado de una defensiva. Y en el movimiento social también se da una circunstancia defensiva. Finalizo señalando, no se puede explicar, creo que la gran tarea es esta. Tomo el gran planteamiento de Gaitán, la contradicción entre el país político y el país nacional. Sobre el planteamiento del país político y el país nacional, pudiera atreverme a decir que la campaña Petro hace parte del país político. Pudiera admitir que hay que hacer esa discusión, pero sí me atrevo a afirmar acá, con las consecuencias que sea, que el resultado y la campaña y la misma figura de Petro no es el país nacional. Y que lo que tenemos que hacer es lograr en este periodo la suma de una fuerza social que empuje inclusive a que en una igualdad de condiciones haya distintos dirigentes y distintos movimientos que se hagan, porque todo indica que estamos en la perspectiva de tres posibles oposiciones legítimas, y digo legítimas, lo que significa la candidatura y la continuidad de Colombia Humana con la candidatura Petro, digamos, anticipadamente redefinida. Lo que significa el fenómeno de la coalición Colombia de Moir, Fajardo y Clara López, movido ahora por cosas de la campaña electoral, y muy posiblemente el movimiento territorial pudiera decir a 4 años, nosotros tenemos nuestro candidato. Seguramente no va a ganar, pero hay una perspectiva de divisiones en esos tres, y son legítimos. Sé que, por ejemplo, en el discurso oficial de la izquierda o una parte de la izquierda, se argumenta, ya termino, que la campaña de Fajardo y de esto, digamos, es elemento de voto en blanco, el factor de la traición o el factor de la derrota. Eso quedaría para discutir. Me pasé un poco de tiempo. Muchas gracias.